Vamos a hablar un poquito de lo que es aprendizaje activo. En realidad, yo tengo que ser muy sincera, este tema, pues lo he trabajado en realidad recientemente, ¿verdad? De una manera ya formal. De hecho, ya casi los voy a contextualizar. Pero primero necesito que me ayuden con algo, ¿okay? Lo primero que vamos a hacer, para darles este contexto, es que necesito que sonrían. Necesito que todo el mundo respire, necesito que todo el mundo sonría y se relaje, ¿okay? Estamos entonces, tenemos que darle gracias de verdad a la vida porque nos permite un día más, porque estamos en, o sea, tenemos la super bendición de poder estar un sábado en la mañana capacitándonos, aprendiendo cosas nuevas, no todas las personas, bendición, ¿verdad? Y también, de mi parte, agradecerles, ¿verdad? Que a pesar de que la vida es sumamente corta y ahora lo hemos aprendido, ¿verdad? Y cada minuto cuenta, pues que ustedes me permitan compartir estos minutos con ustedes, entonces eso de verdad se los agradezco mucho, ¿ok? Entonces ya con esta consigna, ¿verdad? Vamos a empezar, voy a darles el contexto de cómo fue que surgió este trabajo. Mi compañera Gretel Gutiérrez y yo recibimos una capacitación de más de un año, ¿verdad? Con el proyecto, con las PAU, ¿verdad? Y ahí precisamente cómo ir transformando nuestro quehacer educativo, especialmente en la universidad, ¿verdad? A nivel universitario, cómo transformar ese trabajo que hacemos a diario de manera que mantengamos siempre presente lo que es el aprendizaje activo, ¿verdad? Y la evaluación auténtica. Ahí muestro algunos de los contenidos que trabajamos en ese curso. Y de hecho, esta presentación nace como el proyecto de réplica, ¿verdad? Que se nos solicitaba. Sin embargo, somos partidarias, Gretel y yo, de que el trabajo que se puede exponer, que se puede compartir, que puede al resto de los compañeros docentes, pues en buena hora, ¿okay? Entonces, ese más o menos es el contexto. Igual, como les digo, esto estuvo enfocado desde el principio para, ¿cómo se llama?, enseñanza universitaria. Sin embargo, para efectos de esta ponencia, pues hemos tratado de ajustar la mayor de información a los ámbitos de primaria, de preescolar, de secundaria, o sea, como muy general para que ustedes también puedan pues tomar ideas y captarlas, ¿okay? Bien, vamos a empezar con esta imagen. Yo creo que más de uno, los que ya pintamos canas, ¿verdad?, se acuerda de esa película, de esa trilogía en general. ¿Y por qué el día de hoy? Bueno, precisamente porque en esa película o sea, se ambienta en 1985, viajan al futuro, 30 años después, sí, 30 años después y 30 años antes. ¿Qué pasa con esa película? Casualmente, cuando hablamos de la primera o la segunda, ¿verdad?, de un montón de innovaciones tecnológicas, ¿verdad?, que se suponía que cuando llegáramos al 2015 ya íbamos a tener todo eso en nuestro diario vivir. Algunas efectivamente fueron proféticas, ¿verdad? Algunas no. Pero la pregunta aquí, alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos trabajando, verdad? La pregunta es precisamente, si nosotros pudiéramos ver de aquí a unos 15 o 20 años a nuestros estudiantes, ¿cuáles son las habilidades que requieren mis estudiantes para enfrentarse al siglo XXI? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que necesitamos que esos estudiantes de verdad puedan trabajar? Entonces, viene la segunda pregunta. ¿Y mis clases? ¿Será que mis clases de verdad propician esas habilidades? Esta ponencia, más que darles una conferencia de cosas que probablemente ya ustedes hacen y saben, tal vez hasta mejor que yo, ¿verdad? Esto es para tomarnos hacer una pausa y decir, ok, vamos a hacer un análisis de mi propia
de mi propio ejercicio profesional. Que nadie me critique, yo solito voy a hacer una reflexión. Entonces, más que todo, la charla de hoy, ¿verdad? Esta ponencia viene a eso, a que ustedes, cada uno por sí solito, trate de hacer esa introspección. Vamos a ver si de verdad yo sé para mis estudiantes y si de verdad estoy logrando eso en mis clases. ¿Okay? Según las teorías que recibimos, dice que algunas de las habilidades que necesitamos es la facilidad digital y tecnológica, y yo creo que aquí es la pandemia vino precisamente a dar en el clavo, ¿verdad? O sea, necesitamos saber si nosotros como profesionales contamos con esas facilidades de aprender. O sea, es que no necesariamente que sea que ya yo lo sepa todo, pero por lo menos esa chispita, esa habilidad de decir, ok, bueno, vamos a aprender y vamos a hacer cosas diferentes y vamos a hacer cosas nuevas. La resolución de problemas, que esto obviamente es todo un campo, ¿verdad? O sea, no, ni siquiera voy a entrar en él porque evidentemente requiere toda una estrategia diferente a lo que estamos acostumbrados. La organización del tiempo, o sea, cómo gestiono mi tiempo, ¿verdad? Yo a veces veo a los chiquillos, a mis hijos, ¿verdad? Incluso, que les cuesta montones poner 20 minutos de atención a una clase o media hora, pero pasan 2 horas, 3 horas en Facebook, en viendo YouTubers. Ok, bueno, tenemos que aprender también hasta eso, o sea, cómo gestionar mi tiempo para hacer para que podamos llegar a una metacognición, ¿verdad? Donde haya un control del aprendizaje a tal punto que entonces yo pueda autodirigirme. Comunicación oral y escrita, ¿verdad? Máxima en estos momentos que muchas de las cosas las hacemos asincrónicas, ¿verdad? Mucha de la información que va y viene es asincrónica, entonces necesitamos tener como bien claro, o sea, que podemos comunicarnos. Y la adaptabilidad para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque, y a eso vamos, vamos a hablar de en forma activa, pero ¿qué es aprender en forma activa? Probablemente la mayoría de ustedes y yo que fuimos a la escuela hace algunos años, ¿verdad? Y nos tocó sentarnos en un escritorio, poner atención al docente y sin nada, o sea, cero cuestionamientos, cero preguntas, o sea, nada más es si no entiende algo de lo que ya el profesor dijo, que se lo repita y punto. ¿Que nosotros en nuestros cursos estamos haciendo exactamente lo mismo o estamos generando ese aprendizaje activo, ese aprendizaje donde el estudiante se incorpora directamente al proceso? Es parte del proceso, o sea, siempre ha sido parte, pero que de verdad toma esa batuta de, ok, es mi aprendizaje, ¿verdad? Algo muy importante es precisamente pensar en a veces uno piensa que yo solo porque doy una clase muy bonita, ¿verdad? Voy a hacer que los estudiantes aprendan. Es que hasta que la persona no desee aprender, no diga, ok, ahora sí, estoy voy a proponerme aprender, solo hasta que llegue ese momento lo vamos a lograr. Les traía estas imágenes porque me llamaron mucho la atención cuando yo estaba en primaria, que el maestro tenía un rotafolio y entonces toda la clase leía, Rita, lleva la bola, Tito, lleva la bola. Claro, estamos hablando que eso fue hace muchos años, ¿verdad? Pero igual cuando yo estaba en el preescolar, por ejemplo, nos decían el sol es amarillo. Esto estas imágenes las capté de internet, ¿verdad? De unas fichas de trabajo para niños de preescolar. Y entonces yo decía, sí, el sol es amarillo, claro. Eso es lo que le enseñamos a en el aula. Pero resulta que cuando usted sale del aula, va a la realidad, ya el sol no necesariamente es amarillo, ¿verdad? En las tardes, esos celajes preciosos en verano, un sol rojo, un sol anaranjado. Pero apuesto lo que sea, que más de uno dice en el kinder que el sol lo va a pintar anaranjado y podría ser penalizado. Y entonces aprendemos que hay dos realidades. La realidad de la escuela, donde hago lo que me dicen y hay ciertas normas, y si me ajusto a esas normas, me va a ir bien. Y la realidad fuera de la escuela, ¿verdad? Que es donde pasan cosas que en la escuela no te dicen. O, por ejemplo, ahí donde dice el sol es único, ¿verdad? Si estuviéramos hablando del sol con mayúscula, estaríamos hablando de nuestro, ¿verdad? Pero ahí en general está hablando como de las estrellas, o sea, cuántas veces hemos dado afirmaciones y partimos del hecho de que la persona se lo va a memorizar así y así lo va a hacer y punto. No hay cuestionamiento, no hay nada que hacer. Inclusive yo recuerdo
Y que a mí en la escuela me dijeron que pi era 13. Y eso se quedó ahí grabado hasta que en la universidad me dijeron, no, es que ya no es 3,14, o no necesariamente es 3,14, es una aproximación. O que los triángulos isósceles tienen solo dos lados iguales y uno diferente. Así me lo enseñaron a mí. Y vengo a la universidad y me dicen que al menos tiene dos lados iguales. Por eso es que los equiláteros también se clasifican como isósceles. Es un proceso constante de aprender y desaprender. Eso es el aprendizaje activo, esa capacidad que tengo yo para decir, ok, en este momento esta información es lo correcto, está bien, podemos vivir con esta información, pero que sepamos que eventualmente viene un aprendizaje nuevo y entonces que no nos haga un cortocircuito, ¿verdad? Como dice uno, sino que de verdad uno diga, ok, bueno, no pasa nada, o sea, lo voy a adaptar a la información que ya tengo, incluso lo voy a cuestionar, porque podría decir que yo diga, bueno, ¿y a usted quién le dijo que pi es 3,14, 15, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? O sea, poder cuestionar, poder tener tal aprehensión de los conocimientos, ¿verdad? Que usted pueda incluso juzgar, criticar, ¿ok? Para esto, el estudiante tiene que aprender e implicarse, yo como profesora hago una parte, pero que usted como aprendiz le toca la mayor responsabilidad, porque yo me puedo parar de manos y puedo darle la clase con mil piruetas y mil cosas que si usted no está con la disposición de aprender, no lo va a lograr. Empoderarse, yo participo algo y me ha funcionado bastante bien, tal vez a alguno le pueda funcionar, es que, por ejemplo, cuando, qué sé yo, estoy dando factorización, ¿verdad? Entonces yo les digo a los chicos que para factorizar expresiones algebraicas vamos a hacer un escaneo del ejercicio antes de empezar a decir, y lo hacemos por este método o por este otro. Entonces usualmente yo les digo, por decir, uno es contar términos. Si usted sabe cuántos términos tiene la expresión, es más fácil, digamos, ubicar, clasificar cuál es el método que más se ajusta a esa necesidad del ejercicio. Entonces yo a veces les digo, ok, fulano, usted es el adulto responsable, le digo, si usted es el adulto responsable de que la próxima vez que hagamos ejercicio, ¿cuál es el paso uno? A usted le toca decir, contar términos. Y entonces, vieran qué interesante, porque de verdad están como de verdad, como dice uno, se la creyeron que eran el único responsable. Y entonces cuando yo pregunto, siguiente ejercicio, ¿cuál es el primer paso para hacer la factorización? Algunos ya levantan la mano, profe, es que yo soy el responsable de decir... Es importante porque entonces el estudiante empieza a sentir, ok, sí, yo tengo que ser responsable, yo tengo que ser consciente de que gran parte del trabajo que se hace en clase, no solo lo que hago fuera de clase, sino lo que se hace en clase, es mi responsabilidad. Sentirse desafiado también. Muchas veces uno tiene que aprovecharse de la pregunta del estudiante. Eso es lo que trato de hacerlo siempre con mucho respeto, ¿verdad? Para que no se malinterprete. El estudiante que me pregunta, yo le digo, ok, ahora sí, ¿entendiste la respuesta? Sí, ok. Y volvemos al paso anterior. Ahora usted es el adulto responsable de ese ejercicio, de que cuando nos vuelva a salir un ejercicio así, usted va a ser el responsable de recordar cuál es el procedimiento. Movilizar habilidades superiores de pensamiento, estar en interacción con otros, sentirse provocado a aprender, o sea, que la persona realmente salga de la clase y diga, estoy aprendiendo algo nuevo con respecto a, y el aprender haciendo, o sea, que se sientan capaces de hacer las cosas. Ok, entonces, ¿qué habilidades pongo en práctica en mis? Porque definitivamente para poder hacer aprendizaje activo necesito ser un buen docente. A veces pensamos que el buen docente es el que tiene un súper equipo tecnológico y con pantallas y con pizarras interactivas y todo, 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 todo. Y se nos olvida que al final de cuentas quien lleva la batuta en ese caso es usted como yo como docente. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, dentro de lo que nos enseñaban, la filosofía del buen profesor y la buena profesora, usted tiene que trabajar con preguntas que sean intrigantes, que de verdad despierten en el estudiante esa chispa que diga, ok, vale la pena venir a esta clase, necesito poner atención porque de verdad, como diríamos nosotros aquí en Costa Rica, me dejó con clavo, me dejó con el clavo de que ahora no sé cómo voy a responder.
Los buenos docentes, dice, que ponen énfasis en cómo la pregunta se relaciona con alguna cuestión que sea de interés del estudiante. O sea, no solo hacer la pregunta porque sí, porque yo sé que les voy a preguntar algo de, no sé, de la derivada o de la factorización o de la función, sino que cómo puedo relacionar esa información con información que ya existe y que es interesante, ¿verdad? La parte de visualizar. Y es curioso porque muchos profesores nunca hacen preguntas. Se dedican a dar todas las respuestas y dan el ejercicio y ta, 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 ta. Y nunca se toman el tiempo de preguntarle al estudiante qué está pensando, qué cree que va a pasar ahí, ¿verdad? Porque incluso vivimos en una sociedad donde el error se castiga terriblemente. Usted no puede fallar y menos delante del resto de los compañeros. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando. Entonces, para ser mejor, no necesito, como les digo, ser el superorador, tener todas las herramientas tecnológicas. Necesito cosas pequeñas que puedo cambiar a nivel personal, buscar compromisos. O sea, máxime ahora que estamos en la virtualidad, o sea, usted tiene que enamorar a ese chamaco, a esa chamaca, a esos estudiantes que usted tiene, tiene que enamorarlos para que vayan a su clase, para que tengan la necesidad de ir a su clase porque de verdad desean aprender, pero que ese tiempo que están invirtiendo de verdad valga la pena. Pregunta, ¿qué tiene de malo? O sea, a veces como docentes nos da como miedo que nos critique el estudiante. O sea, ¿qué tiene de malo decirle? Muchachos, ¿se sintieron bien? ¿Les gustó la actividad? No, ¿no les gustó? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la mejoramos? ¿Verdad? Motívelos, en otras palabras. Motívelos porque las emociones son un arma de doble filo. O sea, si usted tiene un estudiante motivado, va. Pero igual, si usted tiene un estudiante desmotivado, o sea, ni aún insertándole la información, lo va a lograr. Haga contacto visual, o sea, constantemente esté hablándoles por el nombre, hasta donde se pueda, incítelos a que ellos de verdad participen. Yo, por ejemplo, para que participen, a veces les digo, chiquillos, vean, esto es como quien quiere ser millonario. Entonces vamos a hacer la llamada telefónica o ayuda al público. ¿Eso qué significa? Que si usted no sabe la respuesta, pregúntele al de la par. Tal vez el de la par sepa y tal vez ninguno sabe. Bueno, no importa, pregúntense, conversen, participen. ¿Okay? Apoya a los estudiantes a aprender fuera de clase. Eso es muy importante, que ellos vean que lo que se aprendió en la escuela o en el aula, o sea, yo llego afuera, efectivamente tiene un significado, sirve para algo, ¿verdad? No como lo que hablábamos del sol amarillo, que el sol amarillo solo funciona en la escuela, pero en la vida real tenemos varias tonalidades en el sol. Invite a sus estudiantes a pensar con disciplina, ¿verdad? Enséñeles, porque a veces decimos, es que no saben resolver problemas. Bueno, probablemente es que nunca les hemos enseñado a resolver problemas. Enséñele cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas, qué evidencia necesita usted para poder resolver el ejercicio y cómo recopilar esas evidencias, ese problema. Genere experiencias de aprendizaje diversas. Dice esa frase, al cerebro le encanta la diversidad. Y pensando un poco en neurociencia, ¿verdad? O sea, de verdad nuestro cerebro está a buscar siempre el camino más fácil. O sea, y una vez que ya encontró el camino más fácil, se casa con ese camino y trata de seguir haciendo siempre, de generar siempre el mismo camino. O sea, ¿para qué se va a esforzar en hacer algo diferente si ya lo hizo de una manera particular? Sin embargo, si usted logra decir, vea, aquí hay otro camino, si usted quiere podemos intentarlo. O sea, de verdad podemos llamar la atención, hacer cosas diferentes. Evidentemente hay personas que aprenden muy sistemáticos, y Edward, guarde, usted lo saque de esa estructura, de ese rol, porque se pierden. Bueno, pero ¿por qué tenemos que meter a todos? Podemos incluso investigar un poco, podemos variar, podemos tratar de hacer cosas diferentes para que también estimulemos nuestro cerebro, que no se quede solo en un único caminito. Otra cosa que es importante es saber quiénes son mis estudiantes. A nosotros nos pasaron esta presentación, esta diapositiva, precisamente en una de las conferencias que asistíamos. Y entonces yo decía, mira, qué interesante, yo la verdad soy modelo 80, no me da pena decirlo, y entonces debería estar en los millennials. Sin embargo, cuando ya veo un poco de las características,
No, yo creo que me atrasé. Yo debería haber estado en el anterior, en los inmigrantes digitales. ¿Ok? Y cuando me fijo en qué momento están mis estudiantes, yo digo, sí, claro, es que hay una brecha abismal entre mis estudiantes y yo. Y algo que me llama poderosamente la atención justamente es esta parte de la inmediatez. Usted le pide a un estudiante en este momento una información, nada más van, lo googlean y le dicen el dato y esa información no sirvió para nada. Yo particularmente, si, aunque esté viendo un video, un lapicito en la mano y tengo que estar escribiendo y tomando apuntes porque así soy, ¿verdad? O sea, esa es la forma en la que aprendí a aprender, ¿verdad? Entonces, esto es, o sea, esto implica que el estudiante también tenemos que buscarle formas para que su clase sea más atractiva, ¿verdad? Decía una profesora de geografía, Rosa Liarte, ella es española. Un año recibí una charla con ella, buenísima. Ella decía, ¿qué pasa si en este momento tengo una máquina del tiempo, me devuelvo 200 años y voy y traigo un médico y lo pongo en un hospital en este momento a trabajar? Probablemente ese médico no lo va a lograr, ¿verdad? Sin embargo, si me devuelvo 200 años y voy y traigo un docente y lo pongo a trabajar en las aulas, probablemente sin mucho problema se ajusta y da la clase. Entonces, para evitar precisamente eso, es que o sea, se generan estas recomendaciones. Utilice mensajes visualmente estimulantes, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en una generación de chicos que o sea, que con solo un emoji ya dijeron todo. Que los mensajes de texto, dos palabras y una figurilla, y entendieron todo un párrafo, o sea, que al resto nos hubiera costado un montón porque teníamos que hacer toda una traducción. Proporcione flexibilidad de tiempo, de recursos, de acceso, o sea, procure. Yo sé que esto le va a tomar más tiempo, sí. Y entonces ahí es donde a uno le dice, ah, no, qué pereza, yo estoy muy comodito así, mejor hago lo que siempre he hecho toda mi vida, porque si no me quita mucho tiempo. ¿Ok? ¿Vamos a invertir tiempo? Sí, pero los resultados a la postre van a ser mucho mejores que estar haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida sin buenos resultados. De acceso, ¿por qué? Porque ya sabemos, inclusive la tecnología nos permite entrar como por muchas áreas, o sea, podemos trabajar muchos sentidos simultáneamente. ¿Ok? Brinde autonomía. Yo necesito generar esos espacios, como les decía, de enseñanza. O sea, puedo generar lo que yo quiera, pero que si la persona no está en disposición emocional, mental, física, de aprender, no lo va a hacer. Y fomente la colaboración con las conexiones humanas, ¿verdad? Que las personas expresar libremente sus opiniones. Alimente sus hábitos de consumo en fragmentos cortos de información. Realice pausas activas, esa es la traducción. ¿Qué es una pausa activa? No es decirle, bueno, chiquillos, tienen 3 segundos de receso y todo el mundo se durmió. Apaguen las conecto y ya no. O sea, son pausas de la materia que estamos viendo, del trabajo que estamos haciendo, pero pausas activas. ¿Qué significa? Que entonces vamos a poder generar alguna otra actividad de levantarse, de conversar, de buscar, de informar, de contar para que haya esa interacción. Preferiblemente usar plataformas y recursos que sean muy intuitivos, ¿verdad? Si usted ve que es más difícil aprender a usar la plataforma que lo que va a enseñar, mejor devuélvase a algo que usted conoce y vuelva a la pizarra y al Python. Y ahí me llamaba la atención eso que dicen móvil o nada. Sí, claro, yo perfectamente, a mí no me molestaba leer un montón de libros y de ahí extraer información. Probablemente para nuestros chicos millennials, o sea, si no se mueve, no me interesa, ¿verdad? Ok, y a partir de esto, entonces vamos a hablar de algunos aspectos de la evaluación auténtica. Volvemos a las preguntas para mí misma, ¿verdad? Y si yo logro hacer todos estos cambios en la metodología, en las estrategias didácticas, y la evaluación, sigo haciendo exámenes en papel. ¿Ok? Entonces, se nos insta a hacer un cambio en la evaluación. Cosanitis define la evaluación auténtica
indicando que es a partir de instrumentos basados en situaciones reales. Ahí vamos a recolectar la información, vamos a proponer tareas complejas, pensando también en Bloom, ¿verdad? Los niveles superiores. O sea, que de verdad la gente tenga que hacer algo, o sea, algo con esa información, que no sea nada más, repítala, escúpala y chao. Ya al día siguiente se le olvidó. ¿Ok? Dice, importantísimo, las evaluaciones auténticas no piden a los alumnos repetir la materia y aplicarla de manera adecuada y lógica. El realista favorece el juicio, la creatividad y a veces la innovación. Exige a los estudiantes alcanzar un logro en lugar de simplemente decir, repetir o reproducir. Claro, esa exigencia que le vamos a hacer a los estudiantes implica que nosotros también tenemos que invertir y vamos a tener que exigirnos más, ¿verdad? Porque no podemos pretender hacer una evaluación de la noche a la mañana y que ya sea una evaluación auténtica. Dice que simula el contexto, propone tareas complejas, favorece la consulta, la retroalimentación y el perfeccionamiento. Aquí les traigo algunos ejemplos, igual no necesariamente, como les digo, yo también soy bastante nuevita, ¿verdad? En estos tópicos. Sin embargo, algo que lo que he aprendido con estos cursos de las FAU es precisamente a que usted necesita mostrar lo que está haciendo para que se lo critiquen precisamente, ¿verdad? A veces nos da una pena y que alguien diga, ay, no, qué vergüenza, y si me critican y si me dicen algo feo, ¿verdad? Pero no vamos a lograr crecer si no hacemos cambios y no los mostramos, porque entonces nadie nos va a criticar, no vamos a crecer. Entonces, estos son algunos ejemplos que he implementado en mi clase. Por ejemplo, las comprobaciones de lectura han sido un tema interesante porque a muchos de los estudiantes que tengo no les gusta leer. En este caso, esto es un curso que se llama Necesidades Educativas Especiales. El libro que estábamos leyendo, en realidad es como un cuentito, ¿verdad? Como una novelita pequeña. Se llama Que se mira y habla de una chica que tiene hipoacusia y además presenta una leve discapacidad visual y es una adolescente y ya pueden imaginarse todas las historias que vienen ahí. Entonces para hacer la comprobación de lectura, yo decía, Dios mío, es que a mí también me ponen a hacer una comprobación de lectura y me piden textualmente algo que dice el libro, qué pereza. Entonces, he ido tratando de cambiar un poco. A estos muchachos les pido hacer un algo. Un algo es algo, no sé. Yo les di la primera vez, siempre se quedan como, ¿qué es un algo, profe? Bueno, pues en este caso, un algo va a ser un esquema, un resumen, un mapa conceptual, una historieta, un cuento. O sea, me han sorprendido. Una vez me llevaron hasta un móvil. Ese era su algo. O sea, se vuelven súper creativos. Y entonces vean acá las respuestas de los estudiantes. Esto fue lo que me generaron los estudiantes. Yo no les enseñé a hacer caricaturas. No sé si en algún otro curso lo aprendieron o ellos investigando, porque me ha pasado que ellos solitos dicen, profe, ¿vieras que puedo hacer una infografía? Y alguien pregunta, ¿y qué es eso? Vea, le voy a mandar una página. Y en dos momentos ya lograron hacer la infografía, ¿verdad? Entonces, tenemos, en este caso es una, las actitudes de Andrea que dice, es una infografía, el otro está hecha con Animaker, ¿verdad? Es un pequeño video. Aquí estos estudiantes también, o sea, vean qué rico poder ver también desde los ojos del estudiante, ¿verdad? De mi estudiante, o sea, cómo están percibiendo ellos la lectura, ¿verdad? En este caso, son todas las características que tiene la estudiante, que es lo que se preguntaba, y aquí este estudiante lo que hace es un collage y después me hace una explicación del collage. Esta en particular me llama la atención porque la chica que hizo este dibujo tiene hiperhidrosis. De las chicas que las manos le sudan mucho. Entonces ella me decía, profe, no me gusta hacer dibujos a mano porque entonces con el sudor de la mano mancho la hoja y todo. Y sin embargo, vean que ella, a pesar de eso, se retó a sí misma y decidió hacer un dibujo, ¿verdad? La comprobación de 3 del mismo libro que estamos trabajando. Casualmente yo estaba buscando para los estudiantes de cálculo un video rapidito que explicara cómo se calcula la derivada de la función seno por definición. No, ustedes no tienen que saber necesariamente cómo se hace, pero bueno, el punto es que encontré este video y en el video, no lo voy a poner para no
la exposición, en el video la persona comete varios errores y casualmente son varios errores que están descritos en el libro. Entonces aquí lo que se hace es que se les pide que vean esos errores, o sea, ellos nada más han leído el libro. No hemos estudiado nada de lo que es discapacidad auditiva, pero entonces que ellos, a partir de lo que dice el libro, ellos encuentren algunos errores que comete el expositor. Para la comprobación de exposiciones, lo que se me ha ocurrido es precisamente, o sea, ellos tienen que hacer una investigación acerca de un tópico en particular, entonces lo que se me ha ocurrido es hacer un poquito de casos, o sea, de solución de casos, para comprobar precisamente que han participado de lleno en las exposiciones. Esta estrategia la sugieren también en las PAU, ¿verdad? Que es One Minute Paper, que es hacer una pregunta. O sea, lo que usualmente hacemos los profesores es preguntar si todo el mundo entendió, si está claro, si hay dudas, ¿verdad? Pero algo que casi nunca hacemos como docentes es llevar un registro, ¿verdad? Que tal vez esa es la parte que nos ha faltado porque no se nos ocurrió, nadie nos dijo o nunca lo habíamos hecho, no le habíamos prestado importancia, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue combinar esta con la de los portafolios. Entonces, por ejemplo, vean, esto es precisamente recién, no está ni revisado ni nada, ¿verdad? Pero para que ustedes vieran más o menos qué es lo que se les pide por semana, ellos tienen que hacer ciertas actividades y presentarlo. Yo nunca les dije con qué formato ellos escogieron, entonces la mayoría me hace cosas muy interactivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en semana 1, esto sí tienen que anotarlo, ¿qué sucedió? Entonces aquí el estudiante cuenta qué fue lo que sucedió en la clase, que yo les pedí que se taparan los ojos y empezaron a escribir en una hoja. Luego les di unas imágenes que ellos tenían que contestar unas preguntas sin yo decirles absolutamente nada. Y ellos después hacer esas preguntas a alguien de su familia. Y luego, usando, traíamos a la clase para ver cuáles eran las respuestas más comunes. ¿Ok? Pero aquí es donde viene lo que más me interesa pensando en el One Minute Paper. ¿Qué aprendí? O sea, yo necesito que ellos sepan diferenciar si aprendieron o por qué no aprendieron. Podría ser que más bien aquí la respuesta sea, hoy no aprendí, porque ya solo sabe, la clase estuvo aburrida. Eso me permite a mí además llevar el pulso de lo que estamos haciendo en clase. ¿Qué me gustaría profundizar? ¿Y cómo puedo aplicar esto en mi vida personal, profesional? Perdón. Además, ellos agregan una sección de evidencias, ¿verdad? De cosas que ellos tal vez han encontrado, alguna clase, alguna esquema, alguna imagen, incluso un meme, o no sé, cualquier cosa que ellos hayan encontrado que para esa clase, para la temática que estábamos realizando, pues sea de importancia para ellos. Aquí aprovecho para dejarles, ¿verdad? Hablando un poco de evaluación, porque alguien puede decir, bueno, ¿y ahora esto cómo lo evalúo? ¿Verdad? Evaluación formativa o sumativa. ¿Verdad? Pues aquí luego yo les paso la presentación y ustedes pueden tener ahí esa dirección, ¿verdad? ¿Qué me permite? Que son herramientas tecnológicas que en medio de esta situación que vivimos nos puede permitir hacer algún tipo de evaluación, no necesariamente la clásica respuesta, pregunta, respuesta. ¿Cómo evalúo yo? Todos estos ejemplos que les mencioné usualmente son con rúbricas, que eso tiene igual su propia larga historia, ¿verdad? Algunas consideraciones finales, ¿verdad? Yo esperaría que, así como le pido a mis estudiantes que al final de la clase recapitulen lo que aprendieron, pues yo esperaría que alguna de estas palabras que estoy poniendo aquí, ¿verdad?, les sirva a ustedes también para cerrar la información que hemos visto en estos minutitos, ¿verdad? Me encanta esta caricatura, porque tiene que ver mucho con lo que a veces hacemos en evaluación también, ¿verdad? Por eso les digo que es que tiene que ir de la mano el aprendizaje activo y la evaluación auténtica.
Aquí dice, le enseñé a mi perro a silbar. El otro chiquillo se acerca y dice, es que no lo escucho silbando. Y entonces el primero contesta, yo le dije que le enseñé, no dije que él aprendió. ¿Cuántas veces lamentablemente no? Y la idea es precisamente, como les decía, hacer un análisis retrospectivo de qué estoy haciendo, qué puedo mejorar, ¿verdad? También. Bueno, ahí aparecen algunas referencias bibliográficas. Como les digo, la documentación fue recibida durante ese curso con el que contextualicé, y muchísimas gracias de verdad por la atención, muchísimas gracias por haberme acompañado.